Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las escrituras y deben sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las escrituras y a estudiar el manual de Ben, sígueme. Dentro de la iglesia siempre se nos repiten los mismos conceptos, una y otra vez, y a veces puede llegar a ser un poco tedioso el hecho de que siempre se repita lo mismo. Queremos pasar a la siguiente página y ver qué es lo que va a suceder. Pero ¿por qué se repiten tanto las cosas? Te invito a que te puedas quedar conmigo en la clase del día de hoy para que te explique por qué la repetición y esto se vuelve en algo repetitivo para ti, pero también gozoso para tu espíritu. Tengo que admitir que estoy realmente emocionada de terminar Segunda de Nefi. Estos son algunos de los capítulos más hermosos de todas las escrituras. Los capítulos del 31 al 33 describen el plan de salvación, diría yo, como ningún otro capítulo lo hace. Habla del sacrificio de Jesucristo y describe la doctrina de Cristo. Así que yo hoy estoy encantada de poder hablar esto contigo y poder ver todo lo que obtendremos de estos capítulos. Por supuesto, también vamos a ver la despedida de Nefi. Sus últimas palabras son tan poderosas y veremos esos pequeños detalles en los escritos que nos harán ver todo lo que él vio, sentir lo que él sintió, la misión que él tiene, que ahora se convertirá en nuestra misión. Dicen, y en conclusión, esta es una de las conclusiones más poderosas que vamos a ver en el libro de Mormón hasta que lleguemos al libro de Moroni. Así que tú y yo vamos a empezar con el capítulo 31 y él comienza con el versículo 2, dando la profecía de cuál es la doctrina de Cristo. Y cinco veces, ¿ves la repetición? Cinco veces en estos tres pequeños capítulos repite la idea de que tenemos que seguir arrepintiéndonos, bautizándonos y recibiendo el don del Espíritu Santo. Esto es una hermosa coincidencia y creo que también se debe a lo que hemos estado hablando en las clases anteriores, la naturaleza hebrea de la escritura antigua. Esta es una repetición que se hace con mucho cuidado, pero con un propósito correcto. Nefi quiere que reconozcamos que esta es la doctrina, la enseñanza de Cristo. Hay un plan de salvación, pero esta doctrina se centra en algunos puntos particulares. Y es interesante que Nefi lo describa. Luego entonces Jacob también lo va a describir. ¿Y saben quién más lo describe? Jesucristo. Cuando viene en tercera de Nefi 11 y dice, esta es mi doctrina. Qué maravilloso que él también lo repite y esto me encanta. Así que tenemos el cumplimiento ahora en primera persona de estas enseñanzas. Y me alegra que mencionemos que estas enseñanzas son básicas. Básicas para lo que Jesús nos está diciendo en tercera de Nefi 11. Fe, arrepentimiento, bautismo, don del Espíritu Santo y claro, perseverar hasta el fin. Y me imagino que notaste que estas doctrinas son familiares para ti, porque las repetimos mucho. Vemos estos cinco puntos una y otra vez. Y sé que te puede volver un poco molesto, un poco repetitivo, y es como, mira, apúrate, vamos ya al siguiente punto. Pero hoy espero que podamos resaltar esos mensajes un poco más lento. Me gusta leer las escrituras lentamente y pensar por qué se está haciendo lo que se está haciendo y cómo puedo llevarlo yo a un nivel más profundo. Porque él se está refiriendo en este versículo 3 y dice lo siguiente, porque mi alma se deleita en la claridad y en la sencillez. Me fascina el hecho de que no debemos acortar la idea de porque hay simplicidad, no hay también profundidad. Y esto puede llegar a ser difícil, pero es muy importante. Creo que eso es lo correcto. Cuando entonces nosotros miramos los capítulos pasados de Nefi y vemos a segunda de Nefi bastante profundo con un material bastante pesado, Nefi nos ha dado las palabras de ley, luego nos da mucho de Isaías y luego llega al final de estos capítulos que discutimos la semana pasada y en sus explicaciones de lo que se hace con esos materiales de Isaías, con lo que él nos dio. Y apuesto que tal vez alguien que tal vez no entiende mucho las escrituras o se le hace un poco complicado podría haber dicho, Nefi,
Esto definitivamente no es para mí. Pero Nefi está dejando claro que aunque es desafiante, hace hincapié en que le gusta la sencillez de estas palabras y que le encanta cómo Dios permite que esto se vuelva sencillo para sus hijos que profundizan en las palabras de Él. Y claro, esta no es la única vez donde Nefi ha hablado de las cosas simples y preciosas. ¿En dónde más utiliza esta frase? Lo utiliza en 1 Nefi 13, cuando está hablando de las cosas simples y preciosas que serán quitadas. Y él ve esta visión de las cosas que se sacan de la Biblia. Y todo esto lo está diciendo porque dice, si ahora tienes la sencillez clara y preciosa, estos cinco puntos entonces se volverán sencillos y te podrás regocijar en ellos. Así que Nefi los trae de vuelta para nosotros de muchas maneras. Ahora, las cosas del Evangelio se pueden volver más complicadas para nosotros cuando tratamos de complicarlo nosotros mismos. Y las cosas se vuelven un poco más confusas, más difíciles de ver. Y él nos dice, quiero que sea claro y precioso. Y si valoras cada uno de estos puntos simples y no los descartas como elementales, sino te das cuenta de que en realidad son fundamentales, entonces empezarás a entender la claridad del Evangelio. También quiero compartir con ustedes, y siento que en estos capítulos también son para miembros comprometidos de la iglesia, que ya han pasado por estos pasos, porque él dice en el versículo 5, él dice lo siguiente: ahora bien, el Cordero de Dios, que es santo, tiene necesidad de ser bautizado en el agua para cumplir con toda justicia. ¿Cuán mayor es entonces la necesidad que tenemos nosotros siendo impuros de ser bautizados, sí, en el agua? Viéndolo desde esta perspectiva como miembros de la iglesia, entonces el versículo 7 dice que tenemos que ser humildes delante del Padre. Y el versículo 8 dice que gracias a eso recibiremos el Espíritu Santo. Pero el versículo 9 luego dice que a pesar de todo esto, el camino será estrecho y la senda será angosta. El camino del Señor no es un camino fácil, es un camino donde vamos a necesitar el Espíritu Santo para poder superarlo. Este es un excelente punto y no quiero simplificarlo tanto, pero en el cuarto artículo de fe, tenemos esto que se nos dice, el arrepentimiento, el bautismo, el don del Espíritu Santo. Y cuando obtenemos estas cosas que se señalan aquí con la explicación de Nefi para los miembros fieles de la iglesia, sobre lo que cada uno de estos diferentes principios, estas doctrinas fundamentales del Evangelio significan para nosotros y se aplican para cada uno en cualquier parte de nuestras vidas. Así que es una explicación enriquecedora de estos principios básicos, pero sin caer en complicadas especulaciones o divagaciones teológicas. Esto es muy claro y autoritario. Ahora, me gustaría que también pudiéramos dedicar un tiempo al versículo 10. Y es que él quiere que todos nos demos cuenta de la rectitud del camino, que es un buen camino, pero es una vía. Y habla del estrecho que es el camino y significa que no podemos ir en una multitud, no podemos ir como en un grupo grande. Tal vez podamos ir con la familia o con un grupo pequeño, pero tal vez a veces tengamos que ir por un sendero de montaña un poco que en fila india. Y esto es porque es un camino estrecho y vamos uno a la vez. ¿Hay algún lugar en donde puedas pensar que eso también sucede? Yo podría mencionar que en los templos antiguos, donde el día de la expiación, el sumo sacerdote iba ante el Señor, una persona a la vez. Él iba al velo para hablar con Dios uno a uno. El texto de los templos antiguos se ve aquí en las escrituras de Nefi. Aunque estamos allí como grupo, como barrio o como toda una compañía en el templo, también estamos allí uno a la vez. ¿Y cómo podemos ser uno a la vez y a la vez ser muchos? Bueno, esto es casi que como un milagro. Pensamos en divisiones temporales de este tipo, pero podemos ser ambos en el Evangelio. No tenemos que elegir entre ser parte de un grupo o ser individuos, porque tenemos que ser ambos. Tenemos que ser uno en Dios. Y otra cosa de la que habla es la puerta estrecha. Ahora estamos hablando de pasar por una puerta. ¿Y recuerdan lo que dijo Jesús acerca de la puerta? ¿Cómo un camello podría pasar por esa puerta? ¿Se acuerdan de esa historia del camello?
Creo que si nos ponemos en el lugar del camello, no podemos pasar con nuestro equipaje. Definitivamente no vamos a caber. Dice que la puerta del camino es estrecho y creo que nos está diciendo que tenemos que empezar a descargar todo eso que tengamos encima, eso que es demasiado mundano, esas transgresiones que van a interferir con nuestra entrada a aquella puerta. Todo eso lo tenemos que descargar a través del arrepentimiento y de la fe. Entonces empezamos a ver cómo el Espíritu es aquel que empieza a lavarnos para poder entrar ahí y que las palabras de Jesús empiezan realmente a ser significativas. El Señor también habla de esto en el versículo 12, cuando dice: "A quien se bautice en mi nombre, el Padre dará el Espíritu Santo, como a mí. Por tanto, seguidme y haced las cosas que me habéis visto hacer". Y luego entonces vamos a ver las palabras del Padre reafirmando lo que el Hijo está diciendo en el versículo 15. Y oí la voz del Padre que decía: "Sí, las palabras de mi amado son verdaderas y fieles. Aquel que persevere hasta el fin, éste será salvo". Y aquí que volvemos a ver la repetición de estos principios: fe, arrepentimiento, bautismo y ahora perseverar hasta el fin. Es maravilloso porque luego entonces Jesús también lo incluirá en tercera de Nefi 11. El Padre y el Hijo se unen para darle veracidad a estos principios. Cuando nos imaginamos tal vez la traducción del Libro de Mormón con José Smith, podríamos imaginarnos que hoy un día van a revelar esto y luego al siguiente día podrían revelar algo completamente diferente. Pero los principios son los mismos y se repiten una y otra vez, dando claridad a los hijos de Dios de cuál es la senda que deben seguir, de una manera sencilla y clara. Ahora, también tenemos una palabra que es la palabra precioso. Y quiero hacerte una pregunta respecto a esta palabra. ¿Qué significa para ti la palabra precioso? Seguramente vas a contestar que es algo valioso, que es algo que amas. Entonces, ¿qué haces con las cosas preciosas? Seguramente las honras, las cuidas, tratas de conservarlas. ¿Las cosas preciosas vas a intentar modificarlas o cambiarlas? No, ¿verdad? Porque son muy valiosas y las amas. Por eso es que si lo piensas, por eso es que tenemos museos y cajas de seguridad, porque ahí guardamos las cosas preciosas, pero no para que se queden ahí, sino para que en algún momento podamos ya empezar a sacarlas y utilizarlas, dándoles la protección y el valor que merecen. Esas son las doctrinas de Cristo. Esas son las doctrinas fundamentales para que los hijos de Dios puedan entender con claridad y sencillez qué es lo que su Dios espera de ellos. Es momento de no solo dejar las doctrinas de Dios guardadas en aquel museo y en esa caja de seguridad personal que tenemos. Es momento de que las saquemos y empecemos a usarla y las empecemos a valorar y empecemos a ver lo que Nefi vio, una misión de predicar el Evangelio, una misión de proclamar aquellas verdades que eran fundamentales para él, pero que ahora pueden ser fundamentales para nosotros. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, eso ha sido todo por nuestra clase del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Nos vemos en la charla dominical el domingo, que vamos a hablar acerca de la oración, pero vas a ver que es de una forma diferente. Así que ahí te veo y no te pierdas Central de Jóvenes. Tenemos contenidos para ti todos los días. Recuerda escudriñar y deleitarte de las Escrituras. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora, 7 p.m. hora Colombia. Los amo. Bye.